haven't changed one bit, have you? Hey, Nick, the house. It's yours. Finally, after so long. Thanks, man. It's been years, decades at least, since I've been inside this house. I lived here when I was just a kid, with my family, my mom, my siblings, my dad. I received a call from Tobias telling me that they were finally ready with the repairs this morning. Took them long enough. It's funny, even after what happened, and all that time away from home, it looks just like I remembered it to be. Is my memory that precise? Of course, things like the furniture and photos aren't here anymore, but hey, can't blame anybody for that. Right. I guess I better use that memory for something useful. I don't have the full story, nor do I know why it happened, but I can tell you how it started. Everything else is up to you to figure out. This is the story of the night I lost my home, my childhood, and almost my family. When Five Nights at Freddy's just ended. Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal. Ahora tenéis ahí lo que es la intro del juego, ¿vale? Estáis callados para que lo podáis escuchar. No sabéis ya que tengo un nivel de inglés bastante bajo, pero se me ha hecho entender que digamos que el chico, digamos que el protagonista de la historia, ¿no? El que estaba contando, narrando la historia, y estaba contando como que el juego y tal, como que digamos que va a ir como de su familia o así, va a pasar todo en su casa y tal. Es por lo que he entendido. Y nada, y vamos a ser atacados por lo que son los animatrónicos de Five Nights at Freddy's. Y a ver, yo creo, no sé si el juego tiene. Está en español o. Ahí pone ahí quitar juego, ahí pone Roger, ¿no? ¿Esto qué? ¿Era ser? ¿Qué significa eso? No sé. No sé qué significa era ser. Estamos aquí con The Wolfman X. Buenas. Que somos unos flipados, nos gustan tantos juegos. Es que digo, el juego no está en español, ¿no? No, por lo que estoy viendo, pero no. Yo creo que no. Elige tú, memoria. Dale. No hemos jugado nada, así que daremos a play y ya está. Que será la. Vamos a sufrir, chicos. Este juego, mira. Five Nights at Freddy's 3 es caca comparado con este. Esto es un. No es oficial, no es un juego hecho por Scott. Es un fanmade, ¿vale? Pero es la leche y da bastante mal rollo. Y por lo que he visto por ahí, da. Canguele. Da miedo, ¿sabes? El que he jugado es caca comparado con este. O sea, me voy a voy a pasar miedo. Y creo, por lo que he visto. Al principio del juego, no sé bien cómo va, ¿vale? Porque es la primera vez que voy a jugar, pero por lo poquillo que he podido ver, al parecer al principio vamos a aparecer como en una cuna y vamos a ser un bebé. No sé si durante estos juegos somos bebé o vamos como creciendo. Vamos creciendo, no sabemos, ¿no? No sabemos. El protagonista que estaba hablando, supuestamente yo creo que es el bebé. Pues sí. No sé si el juego va a consistir en como diferentes etapas de la vida, en plan de primero bebé, a lo mejor después un niño, después es como más adolescente y tal, tal. Contando su historia. O claro, que veamos como un poco la evolución de todo lo que él ha ido viviendo a lo largo de como claro. Su vida, ¿no? En esa casa, que los animatrónicos como que le han ido, que le ha tenido que poner. Está hablando, está vivo, ha sobrevivido. Nosotros no sabemos cuánto más sobrevivir, pero bueno. Pues poco. Sí, se llama The Joy of Creation, ¿vale? Tenemos lo que es el modo historia. Hay otro modo, ¿vale? Que es modo Halloween o algo así. Que ya lo probaré más adelante, que da bastante canguele. Creo que me va a dar más miedo incluso que este. ¿Sabes? Según el apoyo que tenga, chicos, claro. Será serie, no será serie. Eso ya depende de vosotros, señores. Bueno, chicos. No sé jugar, así que voy a pillar 80.000 veces al principio, ¿vale? ¿Eh?
¡Ah, me han timado! Espérate, ¿y esto cómo va? ¿What? Dale a la puerta. A la puerta. ¡Ostras! Dale a play ahora. ¿Qué me está...? ¡Ay, espérate! Que se van a ir abriendo aquí poniendo diferentes etapas. ¿Pero esta cosa me la dice de un principito? ¿Qué es? Dale a play, Claro, dale a lo que está... play. Espera, lo que estábamos diciendo. Etapa bebé, etapa niña, etapa adolescente, etapa adulto. ¿Ya está? Bueno, pues ya nos hemos pasado el juego, vamos a quitar. Vale, a ver. Mira. Tengo miedo. Muerte, destrucción, ta, 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 ta. Vamos a callarnos un rato. Está todo en inglés, chicos. Lo siento. No hay subtítulos. ¿Qué hacen en la casa? Somos un extraño, ¿no? ¿Tú se entiende? ¿Me traducís? Algo de niño, ¿no? Puedes decir tu fecha o tu nombre. Ajá. Si necesita ayuda. Ay, muy bien, no lo está pasando. Pero se nota. Sí. Mike. Michael. Mi nombre es Michael, ¿no? Ah. Es que no se entiende. No sé, está muy bajito, ¿no? Se entiende. ¿Qué haces en esta casa? No debes estar aquí. No lo quiere en su propia casa. A saber quién es. A lo mejor no es su casa. Claro, lo que está pensando es que se haya... No se entiende, no se entiende nada. Tiene cara. O sea, es un incógnito. Vamos a No, dejarle, no, vale, sí, por cara con los sustos. Vamos a entendía dejarle. un poco. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. Or at least, while I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person. Or, at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Not that I was implying he was, I'd never talk to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed, and I saw them. Malentendió que acogieron al extraño por esa noche y sentía que le estaba observando, el niño. Pero pasa es que no recuerda a todo porque era un niño pequeño. A ver, chicos, tenemos X para continuar, es una X historia. para no para no mostrar, va a salir, Sí. va. Presiona espacio. Para levantarte. Para levantarte, O sentar, presiona. o dormirse, o acostarse. Ajá, presiona el left, El supongo que es más. clic, clic. Ah, verdad, concho. El ratón va, Para chicos. interesar con objetos. Left era el izquierdo. Sí. Vale, interactuó con los objetos y el de... y no el Mira hacia derecho. arriba, sentado, y pulsa left, o sea, otra vez el mismo botón para dormirse. Mira hacia arriba y pulsa el F para Claro, dormir. para dormir. Y espacio para Vale. levantarse. Al principio, chicos, lo vamos a liar muchísimo Buah. porque no sabemos cómo va esto, ¿vale? A ver, le he dado a X para continuar, ¿vale, chicos? Y vamos a morir. Empezamos fuerte ya. ¿Cómo? Ay, con espacio. Uy, ¿qué era eso? Mira, con espacio me levanto. Sí. Me vuelvo. Si miras para arriba y clic izquierdo, te duermes. Vale. Interactúa con los objetos, con la ventana a la izquierda, ¿ves? Mira la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Ahí. Vale. Vale, tengo que mantenerlo. Miras para la puerta a ver si hay alguien. Eso. ¿Esta es esa es la puerta? Dale. No, eso es un armario, parece. Esto es la puerta, eso es un Ahí armario. aparece Foxy. Foxy. Y hay como una cámara ahí, parece, o algo rojo. No sé. En la primera noche, supongo que esto es como Five Freddy, no queda una noche y. Pero es el clip Presiona. para quitar el audio.
Dale aquí. Vale. Tú mira todo por si acaso, que no me fío ya. Eso verde, ¿qué significa que bueno? No sé. No sé. Yo sé que Freddy sale por aquí, tienes que cerrarle cuando sale. Mira para el otro lado. Pues qué susto. Pero no te agaches, Mari, que no veo nada. ¡Ah, va, susto! A ver. Hostia. Uy, uy, uy. No estoy. ¡No estoy! Ay, no me asusté. No me asusté. Es que no sé quién ha tocado. Y como sea Fossi. Pero mira, pero mira. Que así es Fossi. Con Foxy. Mira la ventana. ¡Ah! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ah! ¡Que se ha abierto sola! ¡Se ha abierto sola! No sé quién era. A ver. Vale, se ha ido. ¡Puto! ¡Qué susto! Pero que sonaba. Parecía que sonaba dentro, ¿vale? Me has cagado. En la primera noche ya estamos así. No puedes alumbrar nada, ¿en serio? ¿F? No, no, no. Mira la puerta, aquella puerta. A ver si puedes alumbrar aquella. Uy, uy. ¡Uy! ¿Qué mierda has hecho? ¿Que puedo acercarme hacia allá? ¿Puedo moverme? ¡La pata! ¡La pata! ¿Y qué hago? ¡La pata! Me la siento, pata. Me siento, ¿no? Me siento. Si viene la pata me tengo que sentar, ¿no? No sé. No sé quién es. Si viene la pata, creo que me tengo que sentar. Y si viene Fossi me tengo que dejar de dormir. Ay, Dios mío. ¿Y con el conejo qué hay que hacer? Ni puta idea. Puf. No, pero el conejo no viene ahora. A Fossi se le ve creo que una garra. La ventana, la ventana. Uy. No, no, no. Hostia. La ventana. La ventana, la ventana. ¡Que no! La puerta, Foxy. ¡Ay, me duermo! ¡Me duermo! No, pero a Foxy se le ve la garra. ¡No, la puerta! ¿Qué? Mira tu espalda. ¡Que me da miedo! Mira tu espalda, Mani. Vale, no hay ninguna garra. Eso va bien por ahora. ¡Qué puto miedo de juego! Vale, mira la hora, ¿qué hora es? La una, no la una. ¡Quita eso, ciérralo! ¿Qué era ese? ¡Tu madre! Mira. ¡Era tu madre! ¡Por la ventana! ¡Ah! ¡Hostia, madre! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre mía! ¡Eso era la madre de Fossi! Digo, Fossi, digo... ¡La madre de Fossi! ¡Puto oso! ¡Asqueroso! ¡Ay, que suena algo! ¡La pata! No, Fossi o la pata. Mira, garras. ¡Hostia! ¡Me duermo! ¡No, es la pata, la pata! ¡Me duermo! ¡No! ¡Era la pata, era la pata! Y para la pata me tengo que de quedar sentada, ¿no? ¡Se va! ¡Wow! Vale, pero mira todo. ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Foxy! ¡Que no, que es la pata! ¿Es la pata? ¡Es la pata, tío! ¡Es la puerta! ¡Es la Foxy! Vale, se ha ido, puta. Se ha ido. ¡Digo, guarra! ¡La ventana! ¡Tu madre! Foxy, entonces, tienes que mirar si hay un gato detrás tuya. ¡No! ¡Muy bien! Oye, que con Foxy se ha ido. ¡Ah! ¡La ventana! ¡Que no! ¡Que no hay nada en la ventana! ¡Puto! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Vete a tu madre! ¡Acho, que le estoy pasando! ¡Te vas un rato pa' casa! No estás... No eres bienvenida a mi casa. ¡Ah! ¡Yo pa' qué hago! ¡Abre ya, abre ya! ¡Que no! ¡No! ¡Me da miedo! A ver. ¡Puto! ¿Qué ha sonado? Entonces me quedo sentado para siempre, ¿no? Sí. No te duermas. Oye, que mira fijamente a la pata. A ver si te agarro. Que no. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mira por arriba! ¡Ah! ¡Mira por arriba! ¡Ah! ¡Puta Foxy! ¡Acho, que estoy mirando de patada mía! ¿Se ha ido el garcio? ¡Ah! ¡Aquí la asa! ¡Aquí la pata! ¡La mato! ¡Que no! ¡Mira la pata! ¡Ah! ¡Está ahí! ¿Qué le hago? Me no, siento, mirarla, me tengo que quedar sentada. ¡Qué puto miedo! ¡Hola, señora! ¿Por qué está vibrando todo? No lo sé. Hostia. Vale, se ha ido. ¡Ay, qué asco de tía! Foxy, mira detrás tuya. Que no, nada. No hay garras, parece. ¡Tu madre en pelote! Está vibrando mucho la cosa, ¿eh? Sí, me da miedo. Cuando vibra es malo, ¿no? Creo que sí. Pero lo estamos haciendo bien, ¿no? No sé. ¡Tu madre en pelote! Mira lo que estaba verde, que ya no está verde. Mira lo que... ¡Ah! ¡Oh! No. ¡Ah! ¡Oh! Hay que mirar un poco para allá. Está rojo, tío, está rojo ahora. Ya, por eso, a lo mejor hay que darle ahí. Se puede estar timbrando todo mucho, tío. Ya. ¡Ah! ¡Oh! Espérate, que se... ¡Me cago en su tía! ¡Espérate, que se vaya! Es que no se va. Creo que tengo que encender la luz. Ahí está. ¿No? Sí. Creo que es que había que encender la luz. ¿No? Mira para la luz. Todo bonito. ¡Que me da miedo! ¡Que está temblando cada toma! Mira para la pata, mira para todo. Yo me siento. Y yo no me muevo. ¡Ahí está, ahí la pata! Creo que te tienes que dormir para calmarte, ¿eh? ¡Guarra!
¡No, pero mira la pata! ¡Ah! ¡No, pero mira la pata! ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Has dicho dos veces! ¡No sé no, qué! ¡No, pero mírala! ¡Si sabes que está la pata aquí! ¡Ay, espérate, que no estoy muerto! ¡Oh, sí! ¡Oh, ¿qué era eso? Era? Yo qué sé, ¿qué ha sido eso? ¿Eso qué es? Bonnie ha... Si, Espérate, ¿qué pone? Bonnie te atacará si tú estás de pie. Si tú estás de pie, ¿no? Pulsa la luz y siéntate detrás tuya. ¿Qué? Pone. A ver. Shoot. Bonnie te atacará si tú estás de pie. Eso vale. Sí, eso sí lo he traducido. Pulsa la luz y siéntate. Sí. Detrás tuya, creep until he goes away. O sea, se encontrará. Así que no tienes que estar de pie y la luz tiene que, creo que estar apagada o encendida, no me acuerdo. Shoot, ¿qué significa shoot? Shoot, creo que es dar, o sea, poner. Tu prueba. A ver, no ha venido hasta que hemos encendido la luz. Claro. Entonces a lo mejor la luz no hay que encenderla mucho tampoco, ¿no? A lo mejor lo es llama. Es que es para calmarlo, es para calmar al niño. Vamos, eso creo, porque. Bueno, pero no está mal, la primera noche, ¿vale? Poquito a poco, chicos. ¡Cállate un gato! La luz no. ¡Cállate un gato! ¡Cosa calle! ¡Ay, qué lento! ¡Ari! ¡Ari! Y entonces Bonnie sale para allá atrás, ¿no? Está por allá atrás Bonnie, tío. Es que más me suena el tío este, tío. ¿No ves que está todo en verde? Y es que no sé cómo hacer para que esté se mantenga luz, siempre. Creo que es la luz, por eso viene Bonnie. A ver, ahí pone como que se te... Como son como una hora o grados, ¿no? Pone como veintitantos grados o sí o... Mira para la puerta. Oh. ¡Ah! Uy, creo que la pata también está. Ya, pero la primera noche tampoco puede ser súper jodido, ¿no? Digo yo, ¿no? Pues sí va a ser jodido. O va... ¿Pero esto será como Falla Freddy? ¿Habrá 800.000 noches o...? O sea, hay noches, pero aquí son todas complicadas. ¡Ah, qué lento! Mira la puerta, por favor. No, la puerta cerrada. ¿Quieres también cerrar? ¿Y ahora haciendo esto? No. ¿Y si duermo ahora un poquito? Pero, un poquito. Uno, dos, tres. ¡Enciende! ¡Ali! ¡Se me ha pasado el sueño, mami! No hay nada. Me quedé dormido un poquito. Vámonos, asustes, Mari. Por favor, que te mato, ¿eh? ¡Pero que no hay nada! ¡Hola! ¿Estás sentada? Yo que sí. Quédate. ¿Cómo me dormí? Espérate que estoy... Ha sonado una puerta. Está sonando puerta. ¿Cómo me dormía? Espérate que... Ahí. Es que no se sentaba bien, ¿no? No terminaba de sentarse bien. ¡Puto! Pero madre mía, Willy, ¿qué haces ahí, compañero? Es que no se sentaba bien el muñeco, ¿viste que no se sentaba bien? No, se quedaba un poquillo más... Era X, chico. Estaba dando espacio, ¿vale? Y el niño no se sentaba. No me hacía caso. No, que antes dices, ¿sabes? Estaba en la cabeza de la derecha. La pata detrás tuya. Ali, pues me siento y digo, hola, Foxy. Venga, déjame darme un poquito. Enciende. Mira para la pata. Es ese que está ahí. ¿Es Foxy? La luz no está encendida, es Bonnie. Le he visto mirar esa. La luz no está encendida. Entonces Bonnie viene y se está alucinando, supongo, ¿no? Mira la garra. ¡Hala! ¡No! ¡Uy! ¡Para, espérate! La puerta, la pata. Espérate que el puto muñeco se ha sentado bien. No se ha sentado bien el puto muñeco, ¿no? Está ahí la pata, tío. No la veo. ¡Ahí estaba! Es que no se veía, pero estaba... Es que el muñeco se sienta un poco mal a veces, ¿vale, chicos? ¡La garra! ¿Qué garra? ¡Que no hay garra! Pero mira. ¡Que no hay garra! Estoy haciendo algo crujir, Mari. Detrás. ¡Que no hay nada! ¡Que te calles, niño! Es que estoy oyendo algo crujir. Ah, pues puede ser Freddy. Tú crují los dedos que te los voy a crujir a ti. Escucha. ¿Qué es la lluvia? ¿Que está lloviendo? Ah, pues puede ser. ¡Madre mía! Le voy a pegar una paliza. Ya tengo bastante con los animatrónicos. Vale. ¡Que no! ¡Hola! ¡Tu madre pelote! ¡Uy! Eso está amarillo ya. Vamos a encender un poquito la luz, ¿no? Hostia, espérate. ¡Ah! Mira la pata. Estoy supuestamente... Prueba, a darle un poco. ¿Qué vas a hacer? Gracias, porque estoy supuestamente... Espérate. No, espérate, la pata. ¡Hola! ¡Pita! 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 ¡Te estoy mirando a la cara, perra! Oye, si me vas a traer el casquín, vale. Pero venga. ¡Hala, vete con tu... detrás.
Ya. ¡Ah! No. ¡Me cago en tu madre! ¡Foxy! ¡No! Estás dormida, estás dormida. ¡Foxy! ¡Estoy dormida! ¡No vengas a asustarme! Te vas a asustar. ¡Puto! ¿Para qué me hago eso de ti? ¡Yo ya está! ¡Está ahí! Que la otra vez se tardó poco. ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! ¡Buah, tío! Estás temblando. ¡Hostia! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡Que estoy yendo pisadas! Está Freddy ahí. ¡Puto! Es que voy a tener la pata detrás, ¿sabes? Tío, ¿estás oyendo las voces? ¡No! 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 ¡Dormir! La pata. Mira para allá, aunque sea, mira para allá. Ahora enciendes la luz rápida, ¿eh? O se vaya la pata. La pata, tío, me está dando un chumbo, me está dando un chumbo. Espérate, ahora entra el otro. Ahora entra el otro. ¿Qué? Me está dando un chungo, ¿eh? Enciende, enciende. Enciende. Ay, su madre. Es que yo creo que es como que se te acelera el corazón. Te pones como un mazo nervioso, ¿sabes? Tú también me pondrías mazo nervioso. A ver si se relaja un poco, ¿no? Hostia, está aquí enfrente, tío. Relájate, hijo. No se relaja. No se relaja, te aseguro que funciona. O alguien ha entrado. Cierra, que está Freddy. Está Freddy. Ya entró. Ya entró. Y la pata. Mira para el otro lado. ¡Coño, que me asusta todo de golpe! ¡Ah! Puto Freddy, tío. ¡Ay, Dios mío! Cierra la cortina, sí, para bloquear que... No es. ¿Cómo se relaja el niño este? ¿Qué? ¿Que cómo se relaja el niño este? Enciende la luz, supongo, ¿no? No sé. Tenemos que encenderla. A ver, el conejo se asoma poco. No se asoma. Súbete, no se asoma más. Freddy. O la pata, chica, más que. Y la pita. Pita. Más que no puedo. Ahora, el primero que se asoma es Freddy. Siempre se asoma primero Freddy o la pata. Eso está en verde. Es que es eso. Tengo que estar atenta a eso. Y es como la temperatura. ¿Te acuerdas tú? En Final Freddy, cuando las cámaras, la ventilación, que si tenías mucho tiempo apagada, te daba un chungo, pues igual. Vamos a encender ahora. Que no viene nadie, que estamos tranquilos, ¿vale? Pues mira por la ventana. ¡Hacho! Tú entiendes, y en un momento la apagamos, ¿sabes? Veo la mierda se moverse y me asusto. ¿Sabes? A ver, Bonnie. Si Bonnie viene, ¿qué hacemos? Apagamos algo corriendo, ¿no? Claro. Bueno, si viene Bonnie, ya está muerta. Apágala, apágala, que ahora no tienes ni miedo. Es para aguantar todo lo que podamos, ¿sabes? Bueno. Esto rápido. No, pero ¿cuál es? Era, nada, creo que nada. Espérate, pero por si acaso, quédate. No, Freddy ahora no está viniendo. Eso está verde, la luz, guay. Tío. ¿Enciende la luz? No. Que sí, tío, que no hay nada. Sí, y si no entra Bonnie ahora, ¿qué? ¡Bonnie va a entrar en cualquier momento! Por eso. Pues ya está. Encendí y te mata. Sí, pero nos va a matar igualmente. ¿Cómo nos empieza a apagar esto? Se empieza a bajar esto, tío. Va con la misma temperatura. Bueno, ahí está. Espérate, que está Freddy aquí. Aguántalo mucho. A Freddy, tío, Freddy. Y chicas son los que más agrandan. Ay, eso sí es un ruido de raro. Yo creo que ya. Asqueroso, tío. Ya se está poniendo más amarillo, ¿eh? Y si entra Bonnie, pues justo le damos. ¿Quién coño ha entrado? Mira, Foxy. Nada. Aún nadie. Tiene que oírse en una puerta. ¿A ver qué temperatura tiene? No, la temperatura siempre es la misma. Lo que cambia es el color. 72. O sea, la temperatura es la misma. Simplemente va cambiando el color. Ventana. Tío, tengo que moverla un poco ahora. Es que cuanto más de noche, más chungo supuestamente, ¿eh? Tú me entiendes. Hostia. Puerta, pisa. Pero que está aquí, Freddy, espérate, está. Está aquí el Freddy este, ¿cómo quieres que...? Se ha ido, porque sería Bonnie. Sería Bonnie, ¿no, chica? No sé. Ni una puerta abierta. Vale, no está el garfio, no está... Tío, ya está eso como medio naranja, ¿no ves? Me entiende. Uf, qué miedo.
A ver si es verdad que con la... ¿Tú me tiro? ¿Con la luz? En cuanto digamos una puerta, apagarlo corriendo, ¿sabes? En cuanto escuchemos un ruido. No está Freddy ahí. No. Se ve la mano, primero se ve la mano. ¿Eso es su mano, joder? ¿Por qué? ¡Ese! Sí, ¡ese era Bonnie! Boni. ¡Hostia! Lo hemos liberado de un modo... Es que no me suena un poquito antes. Suena como que va a abrir la minilla. Vale, nada. Enciende si quieres. Ahora no va a venir. No va a venir muy enseguida ahora. Hostia, hostia, espérate. Pero la pata sí. Pues ahí está. Pues ahora la miro fijamente y digo, ¡guarra, perra! ¡Hala! Yo te estoy viendo la cara ahora mismo, guapa, pero... Mira, te quedas. Mira Foxy. No, Foxy no está. ¡Foxy enciende, no está! Enciende, sí. ¡Foxy se fue! Espérate que se va a hacer. A Freddy lo puede disparar con la luz encendida. Oh, espérate. Sí, pero mientras que está la luz encendida... Foxy, está Foxy de todo ya. Vale, pues ahora le echo la mano a Foxy. Pero es que no puedo... ¡Hostia! ¡Duérmete! ¡Duérmete! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vaya, no! ¡No puedo! ¡No, no, no se agacha! ¡No puedo! ¡Me ha matado Freddy! ¡No me ha matado Foxy! ¡Yo tenía al lado! Sí, pero Foxy... No, pero es que era, me mataba a Freddy o me mataba a Foxy. Da igual, si Foxy estaba ahí al lado. Está jodido el juego, está difícil. Vale. Vamos allá, chicos. Y esto, claro, esto tienes que pasar las fases para ir a la siguiente, ¿sabes? Vamos a sufrir, ¿eh? No sé si nos lo conseguiremos pasar. No sé. La verdad, jodido, ¿eh? ¡Que te calles, son 8 años! A ver, que lo vamos aprendiendo, ¿eh? Poquito a poco. Claro. Estás como a todo. ¿Se siente mejor? Si quiere. Ahora está calmado el niño. Sí, pero cuanto más tiempo... ¿Y no es pulsando eso o algo? A ver, intenta. No. No, eso puede... ¿Y el ventilador? No. Ay, ay, shit. Pa, pa, pa. Yo estoy así, cuando doy un ruido, pa, tú me entiendes, ¿no? Miramos la ventana en cuando, ¿sabes? Miramos Garfio, que lo toma ahí. Son los dos. Las puertas se oyen. Claro, que las puertas se oyen, pero a... Ah, bueno, a Fossi también se le oye. Suena... Es a Freddy al que no se le oye, tienes que estar pendiente, ¿sabes? Y es que el puto Freddy se queda un rato, ¿sabes? Un buen rato. Oye, ¡Freddy, asqueroso! ¡Vete a cantar a otro lado! ¡No te quiero! ¿Y qué? ¡Hostia, calla! ¿Quién ha entrado? ¿Qué coño? Se escucha un ruido, me cago. Yo creo que primero suena pa, pa. Vamos. ¿Por qué estás al otro lado? ¡Cagao! ¿Sí otra vez? No sé. ¡Ah! Freddy. Hola, Freddy. Freddy es que se empeña en cantarme una nana. Que yo no creo una nana. Freddy está en plan de... ¡Que cante una nana! Ya no, gracias, guapo. ¡Ay, tanto ron! Espérate, es que tenemos que contar como los segundos de cuánto, ¿sabes? Para saber exactamente cuánto... Dale ya. Vale. ¡Asqueroso! 20 segundos. ¿Qué dice? 20 segundos. 20 segundos. A lo mejor a los 15 se fue, pero nosotros hemos tardado 20 segundos en abrir eso. Enciendo... Dale. Una hora, tío. Llevamos. Entonces son 5 horas también, ¿no? Como Firefly, 5 o 6 horas, ¿no? Sí. La doy, ¿no? Si quieres. Uf. Yo creo que es en plan de... Echamos a... ¿Freddy? A Bonnie, primero Bonnie. Es que te asusta. Hola, calla, calla. No, pero... Dale. ¿Qué coño era? Primero toca. Primero toca. Los dos. ¡Uy! Entró. Me entró. ¿Me cago en? Pues le he cerrado en toda la cara, ¿eh? Entró. ¿Y ahora qué? A morir, ¿no? Pues nada. Si no miras... ¡Oh! Ostras, iba a decir, si no miras para atrás, no te asustas. No. Pero tío, que le he cerrado la ventana en toda la cara. Tenemos que estar más atentos a la ¿Te ventana. Te has entrado con, vamos, un milímetro de ventana abierta. Pero si entró enseguida, jodido, ¿eh? La ventana, chicos, es lo primordial. Porque las puertas se oye. El... Se oye. Entonces, y la garrina de Fossi también se oye. Entonces, encendemos luz. Pendiente al oso. Oso, Lu, oso, Lu. O puerta. O escuchamos puerta. ¡Ja! Apagar y giro. Tú me entiendes, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Garfio, dormir. Arriba, va, arriba. Arriba. Oh, Nick,
Vamos a intentar unas cuantas veces, ¿vale, chicos? Si no somos capaces, pues ya lo dejamos para la próxima, según el apoyo que reciba el vídeo. Claramente, chicos, por favor. El apoyo. ¿Va a encender? Y pendiente a ventana. Lo bueno es que tengo la ventana al lado, ¿tú me entiendes? Y solo tenemos que hacer así. ¡Puto! A la pata cuando la veo me tengo que decir. ¡Pita! 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 ¿Qué te caes, niño? Es que como encima llueve, tal vez, pues oyen los ruidillos. Y no podemos dejar la luz encendida mientras que estamos con Freddy, porque como tarda 20 segundos, esos 20 segundos viene Bonnie, tú vete, ¿no? Y nos cruje. 20 o 15. ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Tra! A ver, me tengo que... ¡Uy! ¡Puta! ¡Madre! Espérate. A ver. ¿Quién coño es? Puede ser Freddy. Y es que me hace gracia porque desde aquí no se le ve, ¿sabes? Que no. ¡Seréis asqueroso! ¡No me toquéis las ventanas y no vengáis! O las puertas. Es como, hola, voy a cagarte un rato. Y no, bien. Siéntate, siéntate. Me asuste. Y como sea Bonnie, te ve de pie y te mata. Sí, pero que no viene nadie, no está. Ahí no hay oso. Que no hay nadie. Mira a Garcio. No, 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 Garcio no hay. Mira la ventana. Me cago en tu madre. ¡Oh! Ahora sí te he visto, guarrillo. ¡Ih! ¿Cuántos segundos llevamos? ¿10 segundos? ¿11, 12, 14, 15? ¿Abrimos? Dale. ¡Ah! ¡Ha entrado! ¡Pero bueno! ¡Que un segundo! Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar 20 segundos. A los 15 segundos el juego está ahí. Pero me ha hecho gracia porque le he abierto un segundo. Ya te aguantas, mira para el otro lado. Es que el Freddy, tío, el Freddy es el que nos va a dar más pasado. ¿Pero por qué? ¡Que un segundo! ¡He apartado un segundo! ¡Y se entra el cojo su madre! ¿Tú qué pasa? ¿Que te crees Flash aquí o qué? ¿Sabes cómo es posible que te dejen la ventana abierta un segundo y dices, ja, me colazo? ¡Que no cabe por la ventana! ¡Que todos lo sabemos! Freddy, que eres muy grande. ¡Que estás todo gordo! ¡Oh, que estás todo grande! ¡Que no cabe por la ventana, Freddy! ¡No me times, venga! Me da miedo cuando hace eso de... ¡Que te calles un rato! Vale, vamos a encenderla. ¿Vale? Pendiente a... ¡Puto Freddy, tío! ¿Cómo nos trolea el Freddy? Dice, ¡ja, ha pasado 15 segundos! ¡Te vas a joder! ¡Ja, me cuelo por la ventana! Habrá que contar 20, porque... Habrá que contar 20. 20 segundos, chicos, y nos aseguramos de que el joyo no está. ¡La como un chucha! ¡Foxy! No está Foxy. Está ahí el leche, está la pata. ¡Ahí le falta Foxy! Foxy estaba en otra, en la Pirate Co. ¡Freddy! ¿Está? ¡Tu madre en pelote, Freddy! ¡Tu madre en pelote, Freddy! ¡Qué aguento! Es que oigo, pero no hay nadie. ¿Qué pete, no? ¿La ventana? Que no, que no, que no está ni la mano. Primero se ve la mano, después se ve la cabeza. ¡Ah, qué loco! Eso que significa que pronto va a venir, vamos, ¿eh? Pero... Lo bueno es que esa luz está verde. ¡Fua, tío! Lo que no comprendo es cómo vamos a calmar a este. ¿A quién? ¿A Freddy? Al niño. ¡Ah! Yo creo que es con la luz. No hay ningún sonajero para ahí. ¡Hostia, arriba! ¡Arriba! ¡Encima! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y se nos colará el cabrón. ¡Ah, tu madre! ¡Te hemos cogido el truco! Es que mira, mira para son 20 segundos. Mira. ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Puerta! ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué te sientes? ¡Que estaba sentado! Sí, pero estaba durmiendo. ¿Y eso? No, es un ajedrez, sí. Pero no le des, no le des que te duerme. No le des, te tienes que levantar y darle, pero aún no. No crees, no, pues no va. No, 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 que yo creo que es la luz o dormir. Yo creo que es la, yo creo que es dormir, ¿eh? Y la luz es para ver, simplemente, si quieres ver, tú mete, ¿no? No creo, yo creo que es para... ¿Y si la luz espanta a Freddy? Mira para atrás. No, ¿no? ¿Y si no. La luz espanta a Freddy? Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Ahora que estamos tranquilos vamos a dormir un poco, ¿vale? Mientras que no digamos nada, ¿no? Mira la ventana. No, no, no. ¡Pata!
¡Hola! Ya. Mira, tienes una cara muy fea, hija. Basta la te ventana. Estoy mirando fijamente. Vete, vete, por favor. Vete, mira ¡guarra! La ventana. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, cinco, cinco. Yo creo que hace. Que se ha ido. ¿Vamos a hacer más prueba? Mira, ¿cuándo hace? Mira la puerta, la puerta. Espera, el garcio, el garcio. Que no, que no, que no era el garcio. Por si acaso. Ay, me he fijado que cuando pasa como unos X segundos, hacen. Yo creo que es Freddy diciendo: me cago en, me ha cerrado la puerta, no puedo entrar. Detrás. ¡Hola, Pita! ¿Tú has visto la sombra que he visto yo? No. Nope. He visto la sombra, mala. Tú eres muy cagado y me cagas a mí. No. Nope. ¡Hostia! ¡Pata! ¡Asquerosa! ¡Te estoy mirando la cara! No, no te veo la cara, pero sé qué pasa ahí. ¡Asquerosa! ¡Pita! Solo te vine a hacer una. ¡Pita! ¡Vete a hacer postres a la cocina! ¡Pita! ¡Pita! ¡Ah! ¡Me ha hecho caso! ¡Pita! ¡Pita! Son las dos. ¡Qué bonito! Vamos a dormir, ¿vale? Que estaba ya poniéndose la luz, mano. Es que tienes que fijarte en la ventana, da igual dormir. Vale. ¡Pita! Que no hay nada. Quédate aquí. Que no sé qué es. ¿Qué es? Garcio. Creo que estaba Freddy en la ventana. Me cago en su tía la coja. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Duerme! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La música, tío, la música. Se ha catalizado. Me cago en. Despierta. ¡Ah! ¡Puto! Me cago en su tía la coja. Estaba Freddy ahí mirándote fijamente en plan de ¡despierta, bebé! ¿Ha visto? ¡Ay, qué asco de bicho! ¿Pero has visto? Mientras que estábamos durmiendo nos ha atacado el jodido, ¿eh? Ha espantado a Fossi y me lo ha dicho. ¡Fuera, Fossi! ¡Echa pa' un lado! ¡Que le voy a asustar yo, que me apetece! ¿Qué? Y ha dicho, Fossi, venga, no voy a... Como Fossi más buena gente, le ha dicho, venga, vale, te lo dejo. ¡Puto! ¿Qué ha hecho? ¡Ay! Bueno, chicos, hoy estamos. No había manera. A ver, chicos, os comento. Mira, 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 se nota algo. Mira, se nota que aquí hay como una puerta. Aquí hay otra puerta. Aquí hay otra. Y aquí se ve algo también. No sé, parece que sí, pero no. Tú vete, ¿no? Bueno. Sí, no. Bueno, chicos, hay como 4 o 5 fases: bebé, niño, adolescente, papi y viejete. ¿Te? No sé, no. El caso, nada. A ver, chicos, si el vídeo es apoyado, si veo que tiene ahí muchos likes y tal, ¿vale? Me plantearé hacer serie e intentar pasarme el juego, ¿vale? Ya estoy viendo que va de susto, se nos va a ver sufrir. Ahora, esta fase consiste en estar en la cuna. Pero al parecer más adelante vamos a tener que estar nosotros andando por la casa. Y los bichos siguiéndonos corriendo detrás nuestra. Creo que es así. Así que voy a llorar, no lo siguiente. Así que si me queréis ver llorar, sufrir, gritar y todo ese rollo, que sé que os mola porque sois muy malos conmigo. denle en amor, denle en apoyo, ¿vale? Para que yo vea que os mola la serie y la traigo al canal, ¿vale, chicos? Así que nada. ¡Nos vemos! Adiós. Adiós.